Buenos días. Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Quiero caminar. Compartan el programa para que llegue a más personas. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Eres para mí el más grande que sintonizarlo más personas. Vamos a escuchar un momentito otra canción. Thank you.
Hermano, levanten la mano y preparen los pies. Levanten sus manos, preparen los pies, preparen las gargantas para levantar. Vamos a preparar la garganta para levantar del cielo a Cristo y a María. Personas, vamos a mandarlo a nuestras amistades, vamos a conquistar corazones para María y Jesús. Vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y viendo y llorando en este valle de lágrimas. Esta pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosa. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de descansar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, amadísimo Jesús, amadísimo Padre de amor, Padre de misericordia, tú que estás ahí, Jesús, tú que estás aquí en nuestro hogar, tú que estás ahí en el hogar de cada persona de las que están ahí, de las que están conectadas, Jesús, yo te la presento en este momento, para que cada persona de las que estén ahí puedan, Señor, abrir tu corazón para pedirte perdón. Hermanos, hermanas, vamos en este instante nosotros a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a ese Jesús, a ese gran Espíritu Santo. Vamos a pedirle perdón. Bueno, a ti, amadísimo Padre, quería que mi esposo lo hiciera, pero todavía él no quiere soltarse y hacerlo en público. Vamos nosotros, haga usted un momentito de silencio y concéntrese para pedir ese perdón a nuestro Padre Celestial. Perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor, Señor. Perdón, Jesús, sé que tu sangre me puede limpiar,
en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Padre de amor, Padre de misericordia y Padre del perdón. Señor, yo sé que fui débil y te lastimé. Por eso yo te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, humillándome ante tu presencia, Padre. Humillándome ante tu misericordia y pidiéndote perdón, Señor. Porque yo sé que te lastimé, Señor. Sé que muchas veces te humillé, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús, pidiéndote perdón, Padre. Porque muchas veces yo te lastimé, Señor Jesús. Yo te pido perdón, amado Dios. Yo te pido perdón, Jesús, de misericordia, Jesús de Nazaret. Yo te pido perdón, Jesús. Te pido perdón de corazón, Jesús de Nazaret. Perdóname, perdóname, Jesús. También te pido perdón, Señor, por mis ancestros. Te pido perdón por mis antepasados. Te pido perdón, Señor, por mi familia. Te pido perdón, Señor Jesús, por cuántas veces, Señor, yo te hería y yo sabía que lo estaba haciendo, Señor, y no recapacitaba, Señor. Por eso yo te pido perdón, Señor, perdón. Perdóname, Señor Jesús. Perdona a esa persona que está, Señor, invocándote ese perdón en este momento, Señor. Porque a través de ese perdón, Señor, tú puedes darnos la sanación, Señor. Tú puedes darnos ese arrepentimiento, Señor, y nosotros podemos arrepentirnos, Señor. Por eso yo te pido perdón, Señor, para que cada una de las personas que están ahí conectadas, Señor, tú también le perdones, Señor. Tú le otorgues ese perdón, Señor Jesús, aún sabiendo que cada quien debemos de pedir ese perdón por separado. Pero también nosotros los que estamos hablando de la palabra de Dios, debemos de pedirle perdón a Dios por esa persona que también no sabe pedir perdón. Oh, amado Jesús, aquí estoy abriéndote mi labio, Señor, y abriéndote mi corazón, Señor, para que tú perdones, Señor Jesús, a todas esas personas que están ahí conectadas, Señor, para que tú perdones a los presos, Señor, para que tú perdones, Señor, a esa persona que ya han muerto, Señor Jesús, esa persona que han dejado este mundo, Señor. Yo te pido perdón por ellos, Señor Jesús, porque quizá ellos no tuvieron tiempo en el momento de agonía, Señor, de un arrepentimiento, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que lo perdones, Señor Jesús, y que tu Madre Santísima interceda ante este perdón, para que el Padre Celestial, como es un Padre de amor y un Padre de misericordia, mira, Señor, tanta persona que han muerto del COVID, Señor Jesús, con una muerte inesperada, Señor, quizás sin ningún tipo de enfermedad. Yo te lo presento, Señor, por si a esa persona le hace falta algo, Señor, de que tú le perdones. Y tú, Virgen María, Virgen de la Mercedes, a que tú sigas intercediendo y que se rompan esa cadena del pecado. Que se rompan todas esas cadenas del pecado de cada persona de la que estamos ahí. También yo te presento a ti, amadísimo Jesús, amadísimo Padre de amor y de misericordia, todas esas personas que murieron el día 11 de septiembre, yo te la presento, Señor Jesús, para que tú le hayas perdonado, Señor Jesús, a todas esas personas que quizás murieron sin un arrepentimiento. Señor, pues yo te suplico en este momento, como tú eres un Padre de misericordia, pon esas almas benditas del purgatorio a descansar. Ponla, Señor Jesús, dale un descanso eterno, Señor. Bendito eres tú, mi Dios, Padre de amor, Padre de misericordia. Otórgame ese perdón. Otórgame ese perdón, Señor Jesús, a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Jesús. Perdóname.
Sigue perdonando, Señor. Sigue perdonando, Jesús. Sigue otorgando ese perdón, Jesús. Bendito sea Dios. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús. Perdón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por tu habernos dado ese perdón. Gracias, Padre. Porque como tú eres un Padre de amor, un Padre de misericordia, tú eres el Rey de Reyes, y tú eres un Padre de amor y un Padre de perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tú tener esa misericordia para nosotros. Porque a través de tu derramar tu sangre, tú nos limpiaste, Señor Jesús. Por eso yo te digo, Señor, yo continúo humillándome a ti, Señor, y continúo pidiéndote perdón y pidiéndote misericordia, Señor Jesús de Nazaret, pidiéndote ese perdón. Porque como dice la canción, tú eres el Dios de misericordia. Da ese perdón a quien te lo está pidiendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amadísimo Jesús, ay, ese vehículo me está explotando los oídos. Hay un vehículo ahí parado tocando bocina ahí en la calle. Disculpen que yo no puedo controlar eso, pero sí me está explotando los oídos. Vamos ahora nosotros a hacer el Espíritu Santo. Ese gran Espíritu Santo de Dios. Ese gran Espíritu Santo que se derrama con poder en cada uno de nosotros. Ese gran Espíritu Santo que derrama esa unción sobre cada uno de nosotros. Sobre este lugar, ven y fluye en nosotros, presencia divina, inúndame, poder, Espíritu Santo, derrámate con lluvia de bendición, Espíritu Santo.
sigue tocando. Toca más, Espíritu Santo, divino de Dios. Toca, toca, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Sopla fuerte, sopla fuerte. Sopla más, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu Santo, divino de Dios. Sopla, 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 sopla más. Sopla más. Sopla más, Espíritu Santo, divino de Dios. Sopla ese torrente de agua, lluvia, Espíritu Santo. Sopla ese torrente de agua viva, Espíritu Santo, divino de Dios. Sopla, sopla, sopla. Sopla, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Santo. Derrámate en cada enfermo, Espíritu Santo, divino de Dios. Da esa unción, Espíritu Santo, divino de Dios. Paséate por los hospitales, Espíritu Santo, divino de Dios. Paséate por las cárceles, Espíritu Santo, divino de Dios. Paséate por cada hogar, Espíritu Santo. Ve, Espíritu Santo, penetra cada corazón, penetra cada mente y cada sentimiento. Oh, Espíritu Santo, divino de Dios, pon hueso, pon nervio a esos huesos secos, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue fluyendo, fluye más, fluye, fluye. Fluye, 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 Espíritu Santo, divino de Dios. Toca, toca, toca. Eleva, Espíritu Santo, divino de Dios. Toca, Espíritu Santo. Toca, toca más, toca más, toca más, Espíritu Santo. Sigue tocando, sigue tocando. Sigue tocando, Espíritu Santo. Bendito sea el gran Espíritu Santo de Dios. Sigue soplando. Sigue tocando, Espíritu Santo. Toca más, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Santo. Derrámate en don, Espíritu Santo, en cada persona que lo está pidiendo, Espíritu Santo. Sigue soplando. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Santo Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Mano, dile, ven, Espíritu Santo. Ven, ven aquí. Ven a mi hazte presente. Dile, ven, Espíritu Santo. Toca mi familia. Hermano, dile, ven, Espíritu Santo. Transforma mi vida con tu amor. Hermano, hermana, dile, ven, Espíritu Divino. Dile, ven, que estoy confundida y aclara mi vista y aclara mi corazón, Espíritu Santo. Que te estoy clamando para que tú toques a mi familia, hermano, hermana, dile, aquí estoy, Espíritu Santo, depositando mi familia, Espíritu Santo, a tus pies. Aquí estoy, Espíritu Santo, para que tú levantes a mis hijos, para que tú levantes a mis hermanos, para que tú levantes a mis padres, y para que tú me levantes a cada uno de los que estamos aquí sintonizando el programa. Sigue levantando, Espíritu Santo. Sigue levantando con poder, Espíritu Santo de Dios. Sigue levantando cada persona de la que están ahí conectada, Espíritu Santo. Levántalo, Espíritu Santo, divino de Dios. Levántalo, Espíritu Santo, divino de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Dile, ven, Espíritu Santo, Santo, ven. Hermana, hermano, dile, ven, Espíritu Santo, mi corazón. Con tu amor. Dile, ven, Espíritu Santo, que te beso.
toca al Espíritu Santo, dale paz, envías tu sangre al que necesita paz, dale amor, Espíritu Santo, al que necesita amor, dale salud, Espíritu Santo, al que necesita salud, dale trabajo, Espíritu Santo, al que está desempleado. Visítalo preso, Espíritu Santo de Dios. Visita a los enfermos, a los pobres, tal, Espíritu Santo divino de Dios. Visita a los médicos, Espíritu Santo divino de Dios. Visítanos a cada uno de nosotros en nuestros hogares, Espíritu Santo divino de Dios. Visita a nuestros hijos, Espíritu Santo divino de Dios. Toca a nuestros hijos, Espíritu Santo divino de Dios. Toca al Espíritu Santo. Toca a cada uno de nuestros hijos, Espíritu Santo divino de Dios. Yo deposito cada hijo de cada persona que está conectada, Espíritu Santo divino de Dios. Yo te lo deposito en tu pie, Espíritu Santo. Y a ti, Madre, es esa Madre de Jesús. Es esa Madre nuestra. Cógelo en tu mano, Madre Santísima. Preséntaselo a Jesús. Entrégalo en el corazón de Jesús. Oh, amable huésped del alma. Madre huésped del alma. Derrama esa infusión. Regala tus sagrados. Regala tus sagrados dones. Sigue fluyendo, oh, amable huésped del alma. Sigue tocando. Sigue derramando esa lluvia, sigue derramando esa torrente de agua sobre cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros hijos, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Santo divino de Dios. Derrama esa gota de sangre, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Espíritu Santo, clamando a este Espíritu Santo, porque muchas veces nos sentimos caídos, Espíritu Santo divino de Dios. Te clamamos, Espíritu Santo divino de Dios, con amor, con devoción, para que tú nos levantes, Espíritu Santo divino de Dios. Bendito sea ese gran Espíritu Santo divino de Dios. Bendito sea ese gran Espíritu Santo divino de Dios. ¿Cómo se deja sentir? ¿Cómo yo te puedo sentir, Espíritu Santo divino de Dios? Gracias, Espíritu Santo divino de Dios, por haber acertado a esta pecadora, Espíritu Santo divino de Dios. Por haber levantado esta pecadora, Espíritu Santo divino de Dios. Gracias, Maestro. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sigue levantando, Espíritu Santo. Sigue levantando, Espíritu Santo divino de Dios. Sigue levantando corazón, Espíritu Santo, que están atormentados. Sigue tocando corazón, Espíritu Santo. Sigue llenando cada hogar, Espíritu Santo, de tu amor. Sigue llenando cada hogar, Espíritu Santo, de tu agua fresca, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue dando más de ti, Espíritu Santo, divino de Dios. Porque, hermano, si tú puedes sentir el Espíritu Santo, como yo lo estoy sintiendo, agarra el Espíritu Santo y no lo deje ir. No lo deje ir, no lo deje escapar de tu corazón. No lo deje escapar de tu vida. No lo deje escapar de tu cuerpo. Dile, Espíritu Santo, quédate conmigo. Hermano, hermana, dile, Espíritu Santo, ven y quédate aquí conmigo. No me suelta, Espíritu Santo, porque me sentí que me estaba cayendo, Espíritu Santo, y tú me has levantado. Espíritu Santo, aquí estoy parada. Espíritu Santo, aquí estoy proclamándote, Espíritu Santo, para que tú cada día más siga levantándome y siga levantando, Espíritu Santo divino de Dios,
cada persona que sintoniza en los programas, cada persona que sintoniza en los programas del poder de la fe, o cualquier programa que usted pueda sintonizar, y déjese sentir, déjese tocar, déjese que ese gran Espíritu Santo lo eleve, hermano. Deje que su piel se enrice. Si el Espíritu Santo, usted siente un fresco, siente esa frescura del Espíritu Santo, no permita cerrarle el corazón y continúa abriéndole el corazón a ese gran Espíritu Santo, para que ese gran Espíritu Santo derrame don en usted, para que ese gran Espíritu Santo le dé ese perdón, para que ese gran Espíritu Santo lo eleve y no lo deje caer. Pero hermano, hermana, ábrele tu corazón, deposítale tus hijos, deposítale tu hogar, deposítale tu trabajo, deposítale a nuestro Padre cada situación. Pero abre tu corazón y camina por ese camino que debemos de caminar. No cogemos el camino ancho, porque el camino ancho, el camino limpio, el camino libre, es el camino de la perdición. Vamos a coger nosotros ese caminito estrecho, ese caminito angostito, ese caminito que está lleno de espinas, ese caminito que no tiene flores. Pero vamos a pedirle a Jesús, Jesús de Nazaret, a la Virgen María, que vaya caminando junto a nosotros, porque nosotros queremos entrar a ese caminito que está lleno de espinas, y Jesús y María van a ir limpiando toda esa espina de nuestro camino, van a ir liberándonos de toda esa espina, y van a ir depositando esa flor, hermano. Y tú vas a coger esa flor y tú vas a decirle: gracias, Jesús, gracias, María, porque yo no elegí el camino libre, el camino ancho, yo elegí el camino estrechito, yo elegí el camino del dolor, yo elegí el camino del sufrimiento, yo elegí el camino que tú has puesto en mí. Porque hermanos, hermanas, sabemos que vamos a obtener dolor, vamos a obtener sufrimiento a través del camino estrechito, porque a través de ese caminito estrechito, nosotros vamos a aprender lo que Jesús pasó en la cruz por ti y por mí, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Todo mi corazón te adoro, Señor. Vaya usted en este instante a su cocina. Mi corazón. Mueva su alimento. Y vamos a continuar caminando con Jesús y María, cocinando, inspirado en el Espíritu Santo. Vaya y retorne para que escuche palabra de Dios, para que escuche el Santo Evangelio. Morena Almonte Cruz, Dios te ha bendecido a ti y a tu familia. Yani Alvar, Dios te ha tocado a ti y a tu familia. Yani Rojas, Dios te ha tocado.
Ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, tocándote a ti y a tu familia. Ana Rivera, ese gran Espíritu Santo te ha tocado. Wilmis Tavares, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, gracias por estar ahí. Continúa en mi presencia. Continúa depositando tu familia, que yo la estoy tocando. Roselki Rodríguez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. No te he soltado de la mano. A ti y a tu familia. Margarita, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. Tocándote junto a ti y a tu familia. Inocencia Alonso, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. No desmaye que te estoy escuchando a ti y a tu familia. Luisa Grullo, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. Yo estoy caminando contigo y tu familia. Zenelda Núñez Hernández y Julio Núñez, ese gran Espíritu Santo le dice, hijo mío, aquí estoy, junto a ustedes y a su familia. Luisa Grullo, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, yo estoy caminando contigo y tu familia. Esperatriz Rodríguez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, yo estoy caminando contigo y tu familia. Nana Bisonos, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, te estoy tocando a ti y a tu familia. Nati, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy caminando contigo y tu familia. Tengo a Bonati aquí. Nati Cabrar, ese gran Espíritu Santo te dice, aquí estoy, hija mía, no desmayes, que yo estoy caminando contigo y tu familia. Esperanza Díaz, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, no desmayes, que estoy tocándote y a tu familia también. Traconé Núñez, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, sigue adelante, ni un paso atrás, que estoy aquí esperando por ti. Reina Polán, Reina Palacio, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, tocándote y a tu familia también. Teresita, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, caminando contigo y tu familia. Laura Polanco, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, caminando contigo y tu familia. Altagracia Colón, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, tú me has entregado tu corazón, estoy caminando contigo y tu familia. Gustavo Antonio, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy, continúa y sigue adelante, que yo estoy caminando contigo y lo tuyo. Nora Maya, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, no desmayes, continúa pidiendo por lo que tú estás haciendo, para ti, tu familia y tu esposo, tú verás la gloria de Dios. Nelito de Jesús, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy, te estoy cuidando a tu familia. Yanni Roja, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, continúa así, que estoy tocando a tu familia también a través de ti. Flor Silvestre, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, tocándote y a tu familia también. Piedad Melo, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. Y tú verás la gloria de Dios y voy a darte lo que tú estás deseando en tu corazón, para ti y tu familia. Eramos, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy. No desmaye, que yo te estoy escuchando y obtendrás la gloria de Dios. Miriam Pepa, ese gran Espíritu Santo te dice, Miriam, aquí estoy, caminando contigo. No te he dejado solo y voy a caminar junto a tu familia. Maciel Abreu, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. Continúa así, que yo te estoy escuchando y a través de ti yo voy a tocar tu familia. Yulisa Hernández, ese gran Espíritu Santo te dice, Yulisa, aquí estoy escuchando tu súplica. Y tú verás la gloria de Dios, no desmaye, y a través de ti, tu familia también. Que no te quedan
Olga Castillo, ese gran Espíritu Santo que dice, no desmaye, Olga, que aquí estoy, caminando contigo y tu familia. Carmen Rodríguez, ese gran Espíritu Santo que dice, y a mí aquí estoy, no desmaye, porque yo estoy caminando contigo y lo tuyo. Mirelba Abreu, ese gran Espíritu Santo que dice, hija mía, aquí estoy, caminando junto a ti y a tu familia. Marcia Mejía, ese gran Espíritu Santo que dice, Marcia, aquí estoy escuchándote, pero continúa caminando conmigo. Y no desmaye, que tú verás la gloria de Dios junto a tu familia. Ben Gosme Clariver, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy. Camina conmigo, que yo no te soltaré, ni a tu familia tampoco. Naibel Geraldo, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, tú has depositado tu familia en mis pies y yo te estoy escuchando. Mirelba Abreu, ese gran Espíritu Santo te dice, Mirelba, aquí estoy. Y te otorgué el perdón que me pediste. Ana Rivera, ese gran Espíritu Santo te dice, Ana, aquí estoy. No desmayes, porque tú eres mi hija. Aquí está Dios. Ya pide oración por Yanni y Jalin, Saría y Luis Alonso Martínez. Oración, hermana. María Dolores, ese gran Espíritu Santo te dice, María, aquí estoy, no te rindas. Sigue así y trae tu familia a mis pies. Y Maydis, aquí estoy, te dice ese gran Espíritu Santo. No desmayes, que yo te estoy escuchando y te estoy agarrando de la mano junto a tu familia. María Cruz, María Luz, Cruz Bonillas, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, agarrándote de la mano junto a ti y a su familia. Juliana Valdés, ese gran Espíritu Santo te dice, Juliana, no te rindas, que aquí estoy. Y también estoy escuchándote y estoy tocando a tu familia. Maciel, tengo varias Maciel aquí. Ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, yo continúo agarrándote de la mano y no te soltaré a ti y a tu familia. Isabel Villa, ese gran Espíritu Santo te dice, Isabel, aquí estoy, no desmaye, porque yo estoy contigo y tu familia. Alonso Rodríguez, ese gran Espíritu Santo te dice, Fonso, aquí estoy, Fonso. No dé un paso atrás y sigue adelante y yo estoy esperando por ti y tu familia. Soreymi Martínez, ese gran Espíritu Santo te dice, Soreymi, yo te llevo de la mano, pero sigue adelante, no te rindas y deposita a tu familia a mis pies. Raquel Mejía, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, no desmayes, que te estoy escuchando. Y yo caminaré con tu familia. Rosa Martínez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, no desmayes, que yo estoy caminando contigo. Elisa Pérez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, gracias por estar aquí. Continúa así, no desmayes, que yo tocaré a tu familia. Judelka Durán, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, te estoy escuchando. Y tú obtendrás la gloria de Dios junto a tu familia. Evelyn Flores, Evelyn Flores, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, no te rindas, que aquí estoy. Me estoy agarrando de la mano y te he levantado a ti y a tu familia. Sara, ese gran Espíritu Santo te dice, aquí estoy, hija mía, no desmayes, que yo te estoy tocando. Evelyn Flores, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, continúa así, que yo estoy aquí. Y estoy escuchando a tu familia. Morena Almonte Cruz, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, no desmayes, que estoy caminando contigo y tu familia. Inocencia Alonso, ese gran Espíritu Santo te dice, aquí estoy, Inocencia, deposita a tu familia que yo lo levantaré. Carmen González, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, tú has creído en mí y yo siempre te estoy tocando a ti y a tu familia. Ida Melo, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, caminando contigo y tu familia. Noelia Alberto, ese gran Espíritu Santo te dice, gracias, hija mía, por creer y confiar en mí y depositar tu familia en mi mano. Nieve, ese gran Espíritu Santo te dice, Nieve, yo te he tocado y tú estás caminando conmigo y tocaré a tus hijos y a tu familia también.
Isabel Villa, ese gran Espíritu Santo me dice, hija mía, no desmayes, que yo te sanaré a ti y a tu familia. Altagracia Gutiérrez, ese gran Espíritu Santo te dice, Altagracia, aquí estoy. Tocaré a tu familia. Juana Báez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, gracias por estar ahí. Y la Virgen María te dice, gracias por tenerme de perfil. Israel de la Cruz, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy. Tocándote a ti y a tu familia. J.D. Méndez. Aquí estoy, sanándote a ti y a tu familia. Tony Castillo, ese gran Espíritu Santo te dice, Tony, gracias por estar ahí, aquí estoy tocándote a ti y a tu familia. Casey Ramírez, ese gran Espíritu Santo te dice, aquí estoy, hijo mío. Continúa así, que va bien. Tocaré a tu familia también. Areli Peralta, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, tocándote a ti y a tu familia. Roselki Rodríguez, ese gran Espíritu Santo te dice, aquí estoy, hija mía, caminando contigo. Elisa Pérez Pérez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, gracias por estar ahí, que yo estoy contigo y te estoy levantando y sanando a tu familia también. Carmen Mora Pérez, es mi hermana, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, llega a mis pies que estoy esperando por ti y tu familia. Elizabeth Reyes, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, gracias por estar ahí, estoy tocando que a ti y a tu familia. Nancy Vargas, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, no desmayes, continúa caminando conmigo y deposita a tu familia en mis brazos, que yo los tendré y no lo dejaré caer. Bernalda Reyes, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí estoy, otorgándote lo que tú quieres, a través de ti, tu familia llegarán a mí, verán la gloria de Dios. María Sánchez, ese gran Espíritu Santo te dice, gracias María por estar ahí, sigue caminando conmigo y obtendrá la gloria de Dios. Miguel Ángel Buzardo, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy, caminando contigo, no te suelto de la mano. A ti y a tu familia. Andrés Loras, ese gran Espíritu Santo te dice, hijo mío, aquí estoy, no te soltaré de la mano porque ya tú llegaste a mí. Damaris Jiménez, ese gran Espíritu Santo te dice, hija mía, aquí tú estás, te estaba esperando, gracias por estar ahí y yo no te soltaré. A ti y a tu familia. Vamos a escuchar un momentito un testimonio que me mandaron ayer para hacer el Santo Evangelio. Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Nora Smith Suárez Amaya. Soy del país de Colombia. Llevo muy poco tiempo escuchándola y tengo un testimonio que me ocurrió hoy en el momento de que tú estabas aclamando a Espíritu Santo. Si se escucha a alguien, escríbalo ahí, porque como tú un poco retirada. Contarle un sueño que tuve anoche. No lo tengo muy claro porque no sé si ese fue todo el sueño o es que no me acuerdo de todo el sueño, pero bueno, soñé donde iba con mi familia, con un grupo de personas, a un centro de oración donde había mucha gente y en ese se encontraba un señor predicando y la gente empezó a percibir un olor muy fuerte. Y el señor que predicaba también empezó a percibir ese olor y él empezó a caminar como por todo el salón donde estaba viendo la predicación. Y él se me acercó a mí y se me acercó como a olerme la boca y me dijo,
Hermana, es usted. De usted vienen esos olores tan fuertes. Es un olor como a pestilencia. Eres tú y eso lo llevas dentro. Eso a ti te lo tiraron. Tú lo tienes y tenemos que ayudarte. Nosotros tenemos que sacarte eso que tú llevas adentro. Yo me puse a llorar, pero yo no sé si yo lloraba por lo que él me decía o por verme como rodeada de tanta gente que me miraba. Y en ese momento era como señalada por todo el mundo porque yo recibí, de mi boca pues salía ese mal olor. Me acuerdo del sueño. Y hoy en la oración, cuando empezó la oración al Espíritu Santo, yo empecé a sentir mucho temblor en las piernas. Las piernas, o sea, era como si no las sintiera, el mismo, como la misma debilidad que sentía en las piernas. Y sentía un vacío en la boca del estómago, como cuando uno lleva días sin comer. La boca me sabía un sabor, no era un sabor feo, pero era un sabor simple. Y la saliva se me volvió como muy, muy... Ese es mi testimonio del día de hoy. Amén, bendiciones. Ese testimonio dice día de hoy porque fue ayer que ella me lo mandó. Cuando yo entré en la oración del Espíritu Santo, fue que sucedió eso. No sé si alguien de lo que está ahí, de alguien de la que personas que están ahí conectadas pudieron captar en el momento que yo dije que había una persona que estaba temblando. En la tarde ella me llama y me dice que si puede contar su testimonio. Y le digo yo, claro, porque si usted lo sintió en ese instante, es bueno darlo, pues, para que la gente vea que Dios existe y que lo que se está haciendo es real, que no es mentira. Son cosas que Dios pone en ese instante y Dios hace sentir al que está hablando de la palabra de Dios cosas que otra persona están sintiendo. Entonces, por eso debemos de ser, dar testimonio cuando a nosotros nos suceden cosas. Y ella me dijo a mí que si yo quería poner su testimonio, yo le digo claro que sí, porque si sucedió, usted lo puede dar donde usted quiera, en cualquier programa que usted quiera, pero debemos de dar ese testimonio en el programa que a usted le pasan las cosas, o en cualquier del poder de la fe, a cualquier hora usted lo puede dar, si usted toma la decisión. Pero muchas veces la gente no cree en nada de eso, pero sí, es real. Porque como Dios lo ha hecho conmigo, lo hizo con ella, lo ha hecho con otra persona también, y hay personas del grupo de nosotros que también le han pasado esas cosas. Entonces, decir, nosotros no, cuando están hablando y usted sabe que es de usted, usted tiene que identificar, mira, pero eso yo, a mí me está sucediendo esto. Y no quedarse con eso y dar ese testimonio. Eso fue ayer, en la hora del Espíritu Santo. Bendiciones, mi hermano. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos en Cristo. Mi nombre es Ana Rivera. Yo soy de El Salvador, pero estoy ubicada en Estados Unidos. Yo les quería dejar este bello mensaje que después que la hermana terminó el rosario, un momento yo le impuse manos a mi hija que nació con síndrome de Down. Entonces yo le venía preguntando al Señor que si por qué mi niña había nacido con unos nervios fuertes que a ella le agarran. Entonces, cuando yo terminara el rosario, yo le impongo las manos. Yo le fui tocando su cerebrito a la niña. Y un momento yo le pedí a la Virgen que me indicara de dónde venían los nervios de la niña. Y la Virgen me llevó a donde eran, de dónde venían los nervios, era de la nuca. Porque yo cuando estaba en embarazo, querían que la abortara. E incluso me hicieron un examen que era como con una aguja.
Y eso que le hicieron a la niña en la nuca, eso fue lo que le hizo que la niña venga con esos nervios. Y la Virgen me lo mostró, le doy gracias al programa. Le doy gracias a los servidores que están transmitiendo día a día ese programa. Que sigamos en ese programa porque Dios va a hacer la obra al tiempo de Él. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Es decir, y le voy a decir, voy a agarrar un minutito para decirle algo. Este programa, o sea, este programa del Poder de la Fe, no piensen ustedes que es un programa solamente para uno lucirse en una cámara. No. Es un programa que nos lleva a nosotros bastante sacrificio para Dios y para ustedes. ¿Cuál es el sacrificio que nos lleva a nosotros? Muchas veces nosotros tenemos que sintonizar un grupo que quizá ustedes escuchan a la hermana Elina, la que hace el Santo Rosario de las 3 de la tarde y el Santo Rosario de las 6 de la mañana, o sea, de las 6 de la tarde. Es decir, nosotros tenemos un grupo, agarramos en el fin, a veces estamos hasta en el fin de semana, haciendo rosario para que esto se haga realidad, para que a través de nosotros hacer la prédica sucedan estas cosas, porque esto no nada más no soy yo sola, ni es Michael solo, ni es Ariel solo, ni es Eduardo solo, no, nosotros somos un equipo como de 36 o 37 personas. En ese equipo nos reunimos unos cuantos a orar por los enfermos. A veces nosotros estábamos a las 3 de la mañana despiertos para hacer el rosario de la misericordia, para hacer el rosario a la Virgen. A veces son las 12 de la noche y estamos nosotras conectadas a un grupito ahí haciendo el Santo Rosario para que toda esta cadena y toda enfermedad se rompa. Es decir, se lo digo para que no crean que soy yo sola, no. Esto es, somos un equipo y esto es a través de todas las oraciones. El último fue el día de la Virgen de la Mercedes, fue que pasó eso, el 24. Y ella me está contando y que si puede dar su testimonio. Y le digo yo, claro, porque para eso es que estamos. Debemos de coger el espacio para dar el testimonio de esa persona. Pero esto que pasa en los programas, no es porque soy yo que estoy orando, no. No es porque Michael está orando, no es porque Ariel está orando. Sucede en ese instante, porque en ese instante quizás es que Dios dice, voy a permitir que pase esto. Pero somos un equipo. Un equipo, cuando a ustedes le hablan un equipo de oración. Un equipo que nos centramos a veces a las 3 de la mañana, a las 9. Sintonizamos un programa de otro, muchas veces no podemos ni siquiera escucharlo porque tenemos nosotros nuestro equipo de orar. Nosotros mismos los predicadores oramos en ese instante que tenemos que orar también para nosotros también nutrirnos y eso a nosotros nos da fuerza y a través de eso es que se rompen muchas cadenas y suceden todas estas cosas. Porque muchas veces dicen, ah, mira, fulana, otra vez en el programa de fulana pasó esto. No, somos un equipo, el poder de la fe, somos un equipo. Y oramos todo en común. Hay muchos que no se unen, pero hay muchos que sí. Hay muchos que quizás porque se levantan temprano, porque o por X o por Y, no se unen. Pero eso sucede en el poder de la fe. Y un equipo unido, se rompen muchas cadenas. Vamos a hacer el Santo Evangelio para hacer una pequeña oración, porque como ya hoy es sábado, la gente debe de, si van a salir a comer o a almorzar con su familia. Es cortitito, póngale atención para que usted misma haga su resumen. El Evangelio se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios.
mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algunos les impedía comprender lo que significaba y no se atrevían a pedirle ninguna aclaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dije que en el Evangelio de hoy está cortitito, está de Lucas 9, del 43 al 45. Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras. Algo les impedía comprender lo que significaba y no se atrevían a pedirle una aclaración. Le voy a explicar un poquito, no se lo voy a explicar mucho, porque ya es un poquito tarde. Todas las personas que andaban con Jesús, ellos se quedaban asombrados de todo lo que Jesús hacía. Es muy parecido al Santo Evangelio de ayer. No es el siguiente de ayer, no, pero es muy parecido. Ellos no sabían que Jesús tenía que pasar por toda la prueba que Jesús pasó, por todo ese calvario que Jesús pasó, por todo ese dolor que Jesús pasó. Por eso en este momento, hermano, ponte tú, haz una reflexión tú mismo en este momento y piensa en todo lo que Jesús pasó. Sabemos que Jesús hizo muchas curaciones, muchas sanaciones. Jesús sacó muchos demonios, pero sabemos que Jesús tenía que morir para nuestra salvación y para nuestra liberación. Entonces Jesús le dijo a los doce, a esa persona que andaban con él, a sus seguidores y los doce apóstoles, discípulos que siempre andaban con él, Jesús le dice: todos quedaron asombrados ante una tal intervención de Dios. Ellos querían reaccionar cuando Jesús comenzaron a soltarlo. Pero Jesús les dijo que no, ellos no podían hacerlo. Porque Jesús no está hablando en parábola aquí hoy. Dice, para un poco entendedor, poca palabra basta. O para un buen entendedor, poca palabra basta. Es decir, Jesús le dijo, no hagan nada, porque yo tengo que pasar por todo esto. Pero ellos no entendían que era para nuestra salvación. Entonces, hermano, ponte tú en este momento en los pies de toda esa persona que andaban caminando con Jesús, sin ellos poder hacer nada, porque Jesús le dijo que no hicieran nada, que se quedaran tranquilos. Si fuera un hijo tuyo que estuviera mutilando a un amigo tuyo, tú no lo permitieras. Pero Jesús le dijo, estén tranquilos, porque sabemos que el camino estrechito es difícil de llegar. Sabemos que a través de nuestras enfermedades, todo nuestro sufrimiento, todo eso, Jesús lo permite que llegue a nuestra vida. Él no lo manda, no. Él lo permite que llegue a nuestra vida. ¿Por qué razón?
porque nosotros tenemos que padecer un poquito de lo que Jesús pasó. Con eso Jesús nos está enseñando lo que él padeció. Todo lo que él obtuvo en el Calvario. Porque Jesús pasó un Calvario. Entonces, hermana, no importa que tú tengas un dolor, que tú tengas una enfermedad, no te desesperes. Porque el que coge el camino de Dios sabe que todo va a ser gloria. Viene mucho sufrimiento, llega mucho atajo a tu vida, llegan muchas situaciones difíciles. Pero no debemos de dejarnos caer, debemos de mantenernos siempre firmes y parados ahí para Dios. En manos de los hombres, el Hijo del Hombre va a ser entregado en la mano de los hombres. Sabíamos que a Jesús lo iban a entregar para matarlo, crucificarlo. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo le impedía comprenderlo. Pedirle una aclaración. Ellos tenían miedo de decirle a Jesús que porque él permitía todo eso que le hacían. Pero ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús que por qué él lo permitía. ¿Por qué? Porque si él curaba, si él sanaba, si él hacía tantas cosas maravillosas, ¿por qué se dejaba golpear? ¿Por qué se dejaba herir? Porque todo eso tenía que pasar. Entonces, hermana, hermano, porque tú estés hoy pasando por un momento difícil, por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento, no te tires al abandono. Caminas ante la presencia de Dios. Porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y sabemos que el que coge el camino de Dios, no piense que tú no te vas a enfermar. No piense que tú no vas a tener situaciones difíciles. No, porque sí van a pasar pruebas. Va a llegar prueba a ti. Van a llegar situaciones difíciles. Pero no debemos de volver atrás. Vamos a orar un momentito. No lo voy a mencionar por nombre porque ya es tarde. Vamos a orar un segundo. Póngase usted ahí en actitud de oración conmigo. A ti, amadísimo Jesús. Amadísima María, en este momento, intercede ante cada enfermedad, intercede ante cada dolor, intercede ante cada persona que está desempleada, intercede, Madre, ante cada problema, ante cada situación de nuestra familia, de nuestros hogares. Vayan a los hogares de las personas que están ahí conectadas, Jesús y María, den sanación. Den la liberación del pecado, den la sanación del cuerpo, den la sanación del alma. A ti, amadísimo Jesús de amor, Madre de Jesús y Madre nuestra, limpien y sanen nuestro cuerpo, derramen esa llaga que ustedes tuvieron, pásenla por nuestra mano y derrámela en nuestro cuerpo. Esa llaga que tú obtuviste, Jesús, en la mano y en tus pies, pásala por nuestro cuerpo. Derramen esa gota de sangre sobre cada enfermo. Pásense por los hospitales, por los hogares donde están esa persona enferma, enfermo de cáncer, enfermo de diabetes, enfermo de columna, enfermo de cada enfermedad, Señor Jesús. Yo te lo presento en este momento para que tú te pasees, Señor Jesús, por cada enfermo, por cada hogar, por cada hospital, por cada ser viviente, Jesús. Paseate por los 5 continentes y arrópanos con esa agua viva, Señor, con esa lluvia fresca, Señor Jesús. Y sánanos, Señor Jesús. Sana de toda esta pestilencia, Señor. Sana del coronavirus, Señor. Sana del cáncer. Aquí estamos, Señor, para servirte. Sana de un fuerte dolor de cabeza, Señor, que tú me estás presentando una persona que tiene un fuerte dolor de cabeza. Sana de vista, Señor. Opera vista, Señor Jesús. Sopla cada enfermo, Señor. Sopla en cada enfermo de los que están ahí conectados, Señor. Sopla en cada persona que tiene vicio de droga, vicio de alcohol, que tiene vicio de la juca, Señor. Sopla, Señor Jesús, sigue soplando.
Sigue sanando familias, Señor, que están sumergidas en la droga. Sigue sanando y liberando, Señor. Hogares que se están destruyendo, Señor, por el alcohol, por la droga, por la juca, Señor. Mira, Señor, yo te presento, Señor. Esas personas que están en esa sumergida en la santera, en los santeríos, Señor. Yo te lo presento, Señor, para que esas personas no continúen haciendo daño, Señor. Sigue liberando, Señor. Sigue sanando, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito, bendito y alabado sea. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu Dios. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Mira, Señor. Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Pidiéndote, Señor Jesús, por la sanación de las enfermedades. Pidiéndote, Señor Jesús, por los hogares que se están destruyendo. Para que tú rompa cadenas, Señor Jesús. Por todos los hogares que se están destruyendo. Por los matrimonios, Señor Jesús. Por los niños abandonados. Sigue sanando, Señor. Sigue liberando. A ti, amadísima Madre, sigue intercediendo. Visita cada hogar. Visita cada enfermo. Visita cada casa, Señor. Visita cada uno de nuestros hijos, Señor. Sana alergia, Señor Jesús. Sigue sanando, Señor. Gracias, Padre. Hermano, no pierda la fe, como dice la canción. Vamos a bendecir nuestros alimentos. Que Jesús y San José y María sean los que bendigan nuestros alimentos. Le den esa bendición a nuestros alimentos. Y al que no lo tenga, que piensa que va más a comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios le bendiga. Una servidora del poder de la fe y del saber. Mi número de teléfono es 849-405-3235. Continúen sintonizando el programa o los programas el lunes, que Dios mediante, aquí estaremos. Dios le bendiga, que tenga un bonito almuerzo y feliz fin de semana. Su hermana en Cristo, Idelsa, y mi esposo Antonio, que está por ahí, mi hija está por allá. ¿Tú qué estás pasando? Por momentos de aflicción, tú que ya no encuentras solución, ya no encuentras solución. A ti que ya te han dicho que no hay nada, nada que hacer. Tú que poco a poco has perdido la fe. No pierda la fe, vamos a aumentar esa fe, hermano. Comienza. Vamos a pedir que venga la gloria de Dios. Que sienta la lluvia de su bendición. Que venga la gloria, que fluya el poder. Que tus ojos un milagro puedan ver. Bye bye. Nos vemos el lunes, si Dios permite. Bendiciones.